When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better off, and baby, you don't belong. Yeah. Quiere robar algo, ¿eh? No se va a rendir. Este mono no se va a rendir. Yeah, if we put a banana. Yeah. If we put a banana that block, then we come to steal it. Yeah. I can imagine. Yeah. Buenos días, chicos. Hemos estado en este camping una semana. Si rebobináis un poco, recordaréis que estábamos en medio de una tormenta que nos pilló la noche, que eran las 12 de la noche, y no teníamos dónde ir. Finalmente encontramos este sitio. Ha estado lloviendo bastantes días y las bicis han estado aquí, quietas, paradas, con nuestro candado. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que después de toda la tormenta y después de haber estado una semana parada, se han llenado de porquería, de ramas, de hormigas, de telarañas, han hecho un festín. Bueno, Óscar está limpiando un poquito la bicicleta porque a mí me da muchísima cosa. Llenas de bichitos, hormigas, arañas, un poquito de todo. Pues yo no sé qué ven las hormigas en la bici si no hay nada que comer. Lo mismo que tú, diversión. Sí, será como un parque de atracciones para ellas. Ya estamos preparados con los guantes puestos y empezamos un nuevo día en vivir en ruta. Calor. 60 kilómetros, 800 positivos, llegada a Mususu, que está ya más cerca de la frontera, unos 300 kilómetros estará, ¿no? Más o menos un poco más arriba de la mitad de Malawi. ¡Empezamos! Hello. Hoy es domingo aquí en Malawi y se escucha a la gente cantando en las iglesias por todas partes. A ver si podéis escuchar a esta en concreto. Porque hay muchísima subida, ahora mismo no, por eso estamos grabando, porque es la subida, no podemos ni grabar. Y parece que está cerca Mususu, pero los 900 metros positivos no te los quita nadie. Vamos, vamos. ¡Hola! ¡Wow! Lo han atropellado, creo. Sí, lo he apartado yo de la carretera. ¿Sí? No. Hostia, cariño, qué bien que lo hayas hecho. Pobrecita. Qué lástima. Es que correr con el coche, al final, nada más que trae víctimas humanas. Totalmente. Y animales. Y qué, si vives pena en la montaña, como aquí en África, pues tienes que ir tranquilo. Lo siento, de verdad. Vamos a enviar hoy una postal de Malawi que nos han pedido a última hora.
Ayer nos enviaron unas cuantas ayer más. Enviamos como una cuarentena de postales. Pues nada, ya está enviada otra águila que vuela, en este caso hacia España, Madrid. Y nosotros seguimos en la ruta. En el siglo XXI, ¿sí?, hay tantas tecnologías, la postal card sea una manera bonita de comunicarse. Es bonito, sí, es bonito. ¿Nos vamos? Vamos por allá. Venga, por allá. Para que veáis en Susu cómo está de lleno de gente. Es un gran mercado, que aquí venden de todo y está llenísimo de gente y de coches. Aquí a la derecha parece que está la periferia de Susu, donde la gente vive en chabolas y parece que la vida es más pobre. Repite esto otra vez. Es que a veces me lío. Por suerte vamos cuesta abajo, medio plano, pero las vistas son muy chulas. Esta carretera secundaria ya mola más. Estamos aquí entre montañas yendo a la ciudad de Rumfi, donde hemos visto por la aplicación de iOverlander, que aquí en África lo usamos cada día, que hay un camping que está bastante bien de precio y nos da bastante seguridad, así que vamos a ir para allí. Azungu. Me han dicho que hay un Azungu por aquí, no sé, ¿eres tú? Por fin hemos llegado ya al sitio. Se llama Adiós. Está muy bonito el sitio, es como muy, no sé, tiene cosas bastante encantadoras, como por ejemplo una cebra pintada en una furgoneta, que eso siempre ayuda, o una cabañita por ahí, o esta terracita tan chula que hay aquí. Cuidado con las escaleras, que como te caigas te matas. Donde vamos a cocinar nuestra cena. Aquí, ahí está. ¡Hey, Blanca! ¡Hola! Cogí el antimosquito, es importante para no coger aquí todas las enfermedades habidas y por haber. Cuidado que está sobre una tabla muy, muy pequeña, ¿eh? Se habían ofrecido dormir ahí en ese foso de ahí. Entonces vamos a hacer la cena, vamos a cenar nuestra comida. Mortadela vegana. Ah, verdad. En Malawi también. En Susu. Y hoy final feliz. Final feliz. Bueno, final feliz. Perdón, quiero decir. Final feliz quiero decir. Para cariño, que tampoco la gente no quiere saber tanto. No, pero yo le digo final feliz de que hemos acabado la etapa y estamos vivos. Sí, estamos vivos. No de otra cosa. Estamos vivos. Y estamos vivos. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. En su vida que nos estamos metiendo. Estamos a 30 kilómetros del sitio donde queremos acampar y no sé si vamos a llegar de día. Esto está muy empinado y hay muchísima, muchísima humedad. Después
Después de una buena subidita, mirad qué vistas que tenemos desde aquí. Y no es que todo eso sea cielo, sino que lo que hay ahí al fondo es tan clarito que parece el cielo, es el lago Malawi, visto desde unos 800 metros de altura. What's your name? My name is Alex. Alex? Yes. Ah, yeah. Y ahora esta carretera es todo bajada, 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 bastante empinada, vamos a disfrutarla. Por ahí va Alex. Buenísimo, porque tiene una bicicleta que la ha tuneado como si fuera una moto. Es buenísimo, con interruptores y todo, que no sirven para nada, pero molan. Aquí veis a una familia entera de babuinos. Estamos a 4 kilómetros ya de llegar al sitio de la acampada. Estamos cansadísimos los dos. Hoy han sido 90 kilómetros con una subida que nos ha matado. Muchísima humedad aquí en el lago. Y bueno, estamos cansados también de la acumulación de kilómetros de ayer. Y ya con también tampoco hemos comido mucho hoy. Hemos comido pan. Buah, es que ha sido un poco horrible porque no encontrábamos tiendas y no llevábamos mucha comida untable, pero bueno, ya con ganas de llegar y poder refrescarnos, ducharnos. En la Hakuna Matata, aquí es donde vamos. Ya se está haciendo de noche, pero estamos ya prácticamente en la entrada de la Hakuna Matata. Se ve que es un sitio muy clásico. Madre mía, lo reventa. Que estoy encima. Ya solo faltaba el camino de arenita para rematarlo. Ay, ay, ay. ¿Eh? Bueno, ¿y esta gente quién es? Me persiguen los curiosos. Hace una humedad en este país que es impresionante. O sea, no sé, 90% de humedad, yo creo. El caso es que no hace tanto calor, pero es que mira, me he sudado tanto en mi vida. Bueno, hoy vamos a cenar muy bien porque Marta es una buena cocinera. I explain in Spanish. That Marta is a good cooker. She made a big plate for us. Okay. It's raining, man. Hallelujah, it's raining.
Está lloviendo y tenemos cobijos. ¡Sí! Oh, ¡qué bien se sienta cuando está lloviendo y tienes un techo! Es genial. Hemos acertado en nuestra decisión. Sí, hemos acertado, sí. Y encima viene por aquí la comida. Bueno, qué bien. La comida que nos han preparado Marta. ¡Oh, qué bien! ¡Very good! Esto es soja texturizada. No se verá mucho, a lo mejor. Esto es soja texturizada. Con... Por aquí veo repollo. ¿Lo ponemos aquí mejor? Patata. Maybe we can put here. There are more light. And this is shima? Eso es puré de patata. ¡Oh! Yes. Y ahora traen las judías. ¡Oh, qué buena pinta! Wow, very nice, Marta. Thank you, you're an artist. Thank you. Aquí está la comida, nos lo merecemos después de todo el día sin comer. Lo único que hemos comido ha sido dos trozos de pan. O sea, se nos ha ido la olla. Pero es que esperábamos. Es que en la ruta no encuentras lo que tú quieres. Claro, esperábamos encontrar un restaurante por ahí y no lo hemos encontrado. Takeaway. Y no nos hemos llevado tampoco nada para comer, ni siquiera cacahuetes, entonces solo hemos comido pan. Y normal que hayamos acabado tan cansados. Y nos encabezonamos en tirar. Y al final hay que parar a comer. Pues sí, y aquí está nuestra recompensa. Venga, al lío.